Este video no sé muy bien si es una crítica, una reflexión o algo por el estilo, pero es algo que pensé hace unos días después de varias cosas. Primero es que después de que salió el nuevo disco de Bad Bunny hace unos días, pues como todo el mundo me puse a escucharlo para ver cuál iba a ser el próximo hitazo, y aunque no es el gran disco, sí tiene unos temas ahí bien chéveres. Dentro de ellos hay uno que se llama Maldita Pobreza, que no solo me llamó la atención a mí, sino que también me di cuenta que a mucha gente le gustó. La canción como tal tiene una inspiración en el rockcito en español de los 80s, 90s, pero a mi parecer su atractivo principal es la letra, que juega con el tema de la plata y varias situaciones con las cuales nos podemos sentir relacionados, sobre todo viniendo de países tercermundistas. En principio la letra es bien divertida y uno puede joder bastante con eso, como el coro que dice: yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia pero no puedo. Claramente ninguna persona con un estilo de vida medianamente convencional ha pensado en comprarle un Ferrari a la novia, pero luego también tiene frases un poco más cercanas a uno que es como, es verdad, como cuando dice: 7 años estudiando hasta que me gradué pero no encuentro trabajo en eso que estudié. O también cuando dice: me dijo que busque trabajo pero no consigo por más que aplique. Creo que muchos de los que hemos salido al mundo laboral nos hemos encontrado con este tipo de situaciones. El tema es que yo me puse a molestar mucho con la canción, tanto así que un día se la puse a mi mamá y le dije como: mira, esta es mi canción, y se la puse ahí. Y así en redes sociales vi como muchas personas la empezaron a apropiar, porque pues seamos realistas, sea cual sea la situación de uno, normalmente siempre nos hace falta plata, así sea para comodidades ya. Pero entonces a partir de ahí tal vez estaba analizando mucho el concepto de pobreza y tratando de una forma muy superficial, que de pronto a partir de estas canciones no importe y valga huevo, pero es bien extraña la situación y creo que sí hace que uno pierda cierta sensibilidad hacia esos aspectos. Si bien yo no gano una cantidad absurda de dinero, no vivo en un gran apartamento así gigante, ni tampoco tengo un Ferrari o muchos lujos, pues sí tengo para sostenerme, para pagar mi renta, mi salud, mi alimentación, los servicios básicos y un extra de comodidades que claramente se alejan de lo que sería la maldita pobreza de la canción. Después de joder tanto con el tema, me sentí como en esa escena de Parasite en donde la mamá va en el carro con el chofer y dice como: ay, a mí me gusta mucho cuando llueve, pero al chofer le parece una mierda porque se inunda su barrio y su casa. Pues siento que me estaba portando de una manera similar, apropiando tanto esta canción o molestando tanto con ella. Y eso puede llegar a ser muy paila porque últimamente los artistas pop, en medio de sus ganas de conectar con la gente, tienden a tratar este tipo de situaciones de una forma tan superficial que terminan banalizando o romantizando con conceptos como la pobreza, la escasez, las relaciones tóxicas o la precariedad. Y esto es algo que suele suceder en otros niveles del entretenimiento también. Por ejemplo, en países como Colombia uno lo puede ver en novelas, revistas, noticieros. Me acuerdo que hace unos meses salió una noticia donde unos niños se encontraron una pantalla de un computador en la basura y la utilizaron para recrear un computador, dibujando un teclado en un pedazo de madera. Entonces salen como si estuvieran jugando ahí y el gran titular era: se ingeniaron su propio computador. Y las circunstancias con las que vive una familia que poco conoce adversidades, o que quizás puede conocerlas, solo que aprendieron a vivir con ellas y a disfrutarlas. El noticiero, en vez de comunicar la problemática real en este caso, que es que estos niños no pueden acceder a un computador, a un elemento educativo casi que básico en estos tiempos, sale a decir como: wow, qué ingenio el de los niños de este país, dejando a un lado el problema real y dando la percepción que todo está bien, que estas situaciones de precariedad, en vez de resolverse, en vez de que el gobierno influya y haga algo, deben dejarse así porque motivan la creatividad de los niños, lo cual es absurdo. Así que este tipo de canciones como Maldita Pobreza pueden terminar dando un resultado similar. Si bien Bad Bunny mete líneas que son más cercanas a la población en general y que denuncian una situación en particular, el coro termina dando la sensación que la canción es joder por joder, que yo soy pobre porque no tengo un Ferrari para darle a mi novia, que una persona que de pronto también tiene mucha plata pero no tanta como para darle un Ferrari a la novia también puede salir a decir como: ay, yo también soy pobre. Además, seamos sinceros, claramente Bad Bunny si quisiera le podría dar 10 Ferraris a su novia. Sus giras han estado en el top 20 de las giras musicales más lucrativas en el mundo, recibiendo aproximadamente 1.1 millones de dólares. Eso sin contar los ingresos por patrocinios o las reproducciones de sus canciones. Luego tenemos el caso Camilo con Vida de Rico, que a mi parecer ya es un extremo en este intento de conectar con la gente a través de la falta de dinero. Vi el mensaje de alguien diciendo que se podría relacionar con el tema de apropiación cultural, lo cual yo no sé qué tanto puede haber de eso ahí, pero tal vez Camilo sí se está apropiando de ciertas vivencias para llegarle a más gente. No sé
sé si él las vivió antes y hasta ahora está sacando canciones al respecto, pero no deja de verse un poco hipócrita y desde su posición es muy fácil decir ese tipo de cosas. Actualmente está lejos de vivir lo que está escribiendo. La canción claramente está influenciada por la cumbia argentina y el motivo principal es bien pegajoso, pero la letra y el video terminaron siendo el foco, o pues eso sentí según la campaña publicitaria que le hicieron. De este tema ya había hablado un poco en el video de Camilo, pero vale la pena traerlo otra vez. Él dice frases como: yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegaditos. Y sí, se entiende el punto de el dinero no lo es todo, podemos ser felices viviendo una vida sencilla siempre y cuando estemos juntos. Pero primero, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy tóxico y vieja escuela pensar que si uno está con una pareja tiene que estar pensando constantemente en cómo mantenerla y qué tipo de cosas pagarle para que sea feliz, como si esa persona no pudiera hacer absolutamente nada con su vida. Y además que le tengo como que demostrar que no tengo la plata, pero mira, tengo esto, como si así funcionaran las relaciones ahorita. Además sería ver a Camilo y a Baluna pasando 3 días con hambre, a ver si unos besitos pueden calmar eso. Y yo sé que estoy llevando al extremo el tema, pero es que de verdad me molesta un poco que se tienda a romantizar este tipo de situaciones tanto, sobre todo cuando la persona que lo dice tiene una audiencia tan joven de niños y niñas que creen todo lo que él dice. Terminan siendo como esas películas comedia romántica que mandan mensajes completamente irrealistas de cómo funciona el mundo o las relaciones, y hay personas que se lo creen. Por cosas así es que uno luego ve en las noticias que una pareja de chinos de 14 años se fuga de la casa de los papás y a la semana les toca volver porque es que se dieron cuenta que del amor no pueden vivir. Además acá, al igual que Bad Bunny, pues yo no sé para ellos qué es vida de ricos, pero por lo menos según el estándar en estos países, pues sí parece que ganas mucho más que el promedio. No es vida de rico, pero acabo de comprar una casa enorme a los 26, viajo por todo el mundo con mi pareja y me pagan por promocionar lo que se me dé la gana en este punto. ¿Cuántas personas no quisieran tener esa vida que supuestamente no es de ricos? Al final del día hay jóvenes, niños y niñas que comparan su estilo de vida con el de él, y si para él eso no es vida de ricos, entonces imagínense cómo se tendría que sentir uno que vive de la renta o alguien que vive de lo que hace al día. A mí me da la sensación que Camilo lleva tanto tiempo en la burbuja de la familia Montaña que tal vez el man siente que no llega a ese nivel de riqueza y es como: lo siento, no soy tan millonario, pero igual puedo darle esto y aquello a Baluna. En esa burbuja es donde siento que empieza a perder la sensibilidad con este tipo de problemáticas, como: no soy rico porque no soy tan millonario como ellos. Pero bueno, claramente estas canciones son entretenimiento y no toca tomárselas muy en serio. Los compositores siempre pueden ponerse en los pies de otras personas para conectar más sin llegar a recaer en apropiación cultural, y pueden inventarse historias de la nada porque la vida de cualquiera nunca termina siendo lo suficientemente interesante como para generar tanto material. Pero igual creo que sí debe haber cierta reflexión o crítica hacia estos aspectos, y creo que los artistas, sobre todo si tienen audiencias muy jóvenes, deben tener un poco más de tacto al tratar temas como la pobreza o la riqueza, sobre todo en países tan desiguales. No romantizarlos ni crear falsas expectativas. No salir con el cuento que si no tienes dinero no pasa nada siempre y cuando estés enamorado, cuando la vida real no es así. Finalmente, la plata da tranquilidad, y la tranquilidad termina siendo la base para que muchas otras cosas funcionen. Es más fácil llevar cualquier relación interpersonal cuando uno está tranquilo económicamente. De hecho, hay muchas parejas que se terminan separando o peleando por el estrés que les genera una mala situación financiera. Entonces, pues no vale la pena escuchar esos cuentos clichésudos y baratos, sobre todo desde esa posición en la que están. Así que nada, espero que en algo les haya interesado el video. Cuéntenme qué piensan al respecto. ¿Creen que lo de Camilo se podría denominar como apropiación cultural? ¿Han visto otros artistas que romantizan la pobreza? ¿Están de acuerdo con conmigo o no? Dejen cualquier cosa en los comentarios. Y pasando a la sección de tus 10 segundos, me escribió un proyecto llamado Landaur, que hace una mezcla de pop y rock latino, y él envía su canción Fase 3, La Negociación, para que la vayan a escuchar si les interesa. Dejo el enlace en la descripción. Y listo, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Chao.